No importa quién gane la presidencia, si es que no juramenta en la hora adecuada, tal como lo advertimos, no solamente para el presidente Ollanta Humala, sino también para el presidente PPK, la importancia de juramentar en una hora adecuada para que al Perú le vaya bien. Es importante saber que el 28 de julio, que va a juramentar el próximo presidente, ¿a qué hora debería de hacerlo? En el año de 1963, el presidente Belaúnte juramentó en un momento en que el planeta Saturno también afectó a la economía. Nosotros hemos visto que al final, pues, no terminó su gobierno. Corre el peligro de volver a repetir nuevamente esa experiencia si es que el próximo presidente juramenta al mediodía. Porque si se juramenta en el mediodía, en el 2016, se va a repetir los de años anteriores, dijimos 1963 y 2014. En el ciclo de progreso, de prosperidad del Perú, ya en el 2014 no podemos seguir ascendiendo. Nos vamos a mantener hasta el 2018, 2019. Y a partir de ese momento va a haber un declive en el progreso, en la prosperidad del país. Se van a profundizar en el siguiente quinquenio, en el siguiente periodo presidencial, a menos que el siguiente presidente, el próximo presidente, juramente a la 1:30 de la tarde. Pedimos que el próximo presidente juramente a la 1:30 de la tarde y de esta manera reorientamos la economía y a todo el país. Y a partir del año 2018, el Perú debería de ingresar a un declive. Si juramente a la 1:30 de la tarde, el Perú vuelve a estar como en los años 2007, 2008, 2010, en una posición de repunte económico, social y político, porque si no lo hace, si no juramenta a la 1:30, definitivamente vamos a tener que estar diciendo que el Perú es un país agrícola, no minero, porque definitivamente las inversiones mineras van a terminar de retirarse. Es decir, no va a haber una buena economía en el Perú. Si jura al mediodía. Así es. La bolsa de valores en el Perú no va a caminar, en fin, la pesca no va a andar. Es decir, ¿Por qué los astros nos hacen eso si jura al mediodía? Por las posiciones que toman los planetas, realmente, ¿ya? No está en la zona del dinero para el horóscopo de la juramentación presidencial, ¿ya? Pero sí va a estar a la 1:30 de la tarde. Y ese adelanto de una hora causó una serie de perjuicios de orden económicos y lo advertimos antes de que se presentaran todos esos problemas. En el año 2011 lo advertimos. En el ciclo de progreso que el Perú ha venido desarrollando desde el año 2002, 2003 para adelante, va a llegar a una curva descendente a partir del año de diciembre de 2017. Que el Perú, a partir de diciembre de 2017, puede ir fácilmente cuesta abajo. Quiero ir, en este caso, diciendo la expresión, puede ir, pero los cálculos me señalan que van cuesta abajo y hay que evitar que eso suceda. Y a partir de 2018 es que el Perú entra a un declive. A un declive. Que en su economía, en sus relaciones sociales, etcétera, ¿qué es lo que se tiene que evitar, no? Lo grave para la República del Perú va a estar a partir del 2021 para adelante. Para adelante. Que es cuando, digamos, una serie de fuerzas antidemocráticas van a tratar de capturar el gobierno. Si tenemos que la próxima juramentación presidencial se produce el 28 de julio del año 2020 al mediodía, vean ustedes Urano, que representa a las fuerzas de revolución, a las rebeldías, están en una posición que realmente hace un juego bastante negativo a la continuación de la democracia del Perú. Vean ustedes, nosotros encontramos aquí al Sol, que es el presidente, en una posición muy sobresaliente, pero recibiendo un mal contacto con Urano, y Urano está justamente en el punto de oposición de la declaración de guerra, digamos, de fuerzas rebeldes, de fuerzas revolucionarias, de gente que protesta violentamente contra el gobierno, contra el pueblo peruano. Es terrible. Y la economía del Perú, con los planetas como Júpiter, Plutón y Saturno, que deberían estar aquí en la casa 2, están en la casa 3 diciendo que las inversiones se van fuera del Perú, el bienestar económico está fuera del Perú, y eso tenemos que evitarlo. ¿Y cómo se va a evitar? Vean ustedes, si la juramentación se produce a la 1 de la tarde, se movieron los planetas y próximo a entrar a la casa 2, porque la casa 2 de un horóscopo representa el dinero que va a ganar el pueblo, el dinero que tiene el país. Y ahora veamos qué pasa si juramenta a las 2 de la tarde.
Entonces, realmente, Júpiter, que es el planeta de la abundancia, en la casa 2, que es la abundancia económica, más Plutón y Saturno, realmente van a tener un gran bienestar. Nos vamos a recuperar económicamente. Pero, ¿qué pasa si por tercera vez el presidente le hace caso a un grupo de personas que le dicen, señor presidente, usted debe juramentar a las 11 de la mañana? El Perú sigue cayendo económicamente, no salimos adelante y va a ser más crítico todavía el progreso para el Perú. No va a haber dinero. ¿Qué pasa si el presidente juramenta antes del mediodía del 28 de julio del año 2020? El Perú sin dinero, y sin dinero aumenta la pobreza. Si juramenta al mediodía, el Perú sin dinero. Si juramenta entre las 12 del día y la 1 y 25, el Perú sin dinero. O sea, no hay ingresos, no hay dinero en el Perú. Pero si juramente entre las 13 y 25 y las 13 y 55, el dinero se ve en el quinto año. Al salir, realmente se va a mejorar la economía. Algo así como ocurrió en el último año del gobierno del presidente Rajoy en España, que sus primeros años fueron difíciles y en el último año se mejoró la economía. Si juramenta entre las 13.55 y las 14.10, el Perú vuelve a tener dinero. Y si juramenta entre las 13.55 con las 13.57, el Perú tiene dinero. Pero el Perú, el gobierno está envuelto en pleitos, discusiones, ¿de acuerdo? Pero si juramenta entre las 13.58 de la tarde y las 14 con un minuto, o sea, entre las 1 y 58 y las 2 y un minuto, el gobierno, el Perú, tiene dinero y su gobernante es un gobernante valiente y osado. Y ahí tenemos nosotros, entre paréntesis, las 13.59 y la juramentación debería ser a la 1.59 o 13.59. Pero si juramentara a las 2 de la tarde, entre las 2 de la tarde un minuto y las 2 de la tarde con 5 minutos, el Perú tiene dinero. Pero el gobierno es tan bondadoso y caritativo que comienza a regalar dinero innecesariamente. Y si juramenta entre las 2 de la tarde con 6 minutos hasta las 2 de la tarde con 9 minutos, ya no debería de juramentar porque el gobierno es un gobierno avaricioso, inhumano y deja morir de hambre a muchas personas. Entonces, lo ideal es que el próximo presidente juramente entre la 1 y 58 de la tarde y las 2 de la tarde con un minuto, decimos a la 1 y 59, para que justamente el Perú se pueda recuperar de los difíciles momentos que estamos empezando a vivir, y hemos señalado que es desde diciembre de 2017 y que profundizará su caída en el 2025-2030. El próximo presidente puede cambiar el curso y nosotros estamos pidiendo que eso sea así, y en nuestro próximo contrato cósmico, el que vamos a firmar en diciembre, le vamos a pedir a todas las personas que lo firman, que son miles de personas, que firmen, que pongan ahí que el próximo presidente jura el Perú, juramente a la 1 de la tarde con 59 minutos.